Enfocados en ser eficientes, 2022 fue un año desafiante para la empresa de construcción y montaje de Granma, Coinhex. La escasez de materiales para la construcción, con mayor énfasis en el acero, el cemento y los áridos, dificultaron su labor. Sin embargo, fue un periodo también para concretar obras de impacto social, entre las que sobresale la planta de oxígeno para la región oriental, así como otras principales para la alimentación del pueblo. El colectivo digno de los cascos blancos, como nos dijera nuestro comandante Fidel Castro, hemos echado adelante con innovaciones, trabajando. Todas las obras se han hecho con esfuerzo en tres secaderos, en el secadero de Mazón, el secadero de Medialuna y el secadero La Martí. En el balance de trabajo anual de esa entidad, presidido por funcionarios del partido y el gobierno en el territorio, así como por directivos nacionales, trascendió que, dada la tensa situación, se incumplió el plan de ventas, en tanto se lograron utilidades gracias a la captación de liquidez financiera a través de los contratos con las empresas Oxicuba S.A. y Moa Níquel S.A. 2023 debe ser una etapa superior para Coinhex, donde la aplicación de la ciencia y la innovación también encuentra espacio. Proyecciones que tenemos, como una de estas es aplicar la medida 53, ya que con esto aumentamos el salario de los trabajadores, aumentar aún más la capacidad de producción de nuestra empresa y cumplir con el plan de producción y ser, como digo nuestro comandante, ser eficiente. La ocasión fue oportuna para reconocer a hombres y mujeres cuyo empeño superó las adversidades. Fueron agasajados trabajadores, técnicos, brigadas, jefes de colectivos y cuadros por su labor destacada en 2022. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.